después de muchos años a intentar, primer intento, a intentar formar un club de coches exóticos acá en San Pedro. Muchísima gente. De verdad, creo que muy pocas veces nos ha tocado ver tanta gente. Es demasiada la gente. Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Hoy hay nuevo video. A punto de llegar a la nueva compra, así que... vean estos coches que puede que... no voy a decir nada, así que tranquilos. Es más, en mi Instagram voy a estar revelando la nueva sorpresa. Todos vayan a mi Instagram, por cierto, cuando se publique este video voy a estar regalando dinero. Y además, si tú quieres que yo te ayude a generar justamente en este link, entra ahí y yo te ayudo a generar de cualquier parte del mundo. Estamos rompiéndola, literal. En 45 días junté el dinero para mi nuevo coche, que creo que esta semana se viene, ¿eh? No quiero spoilear porque los tendré muy atentos y seguro se va a filtrar. Entonces, tranquilitos. Así que el día de hoy van a ir a acompañarme a presentarles mi nuevo club de coches. Deportivo, superdeportivo, de exóticos, como quieran llamarle. No sé si recuerden, hace unos años hice Elite Team. Vayan a ver esos videos, si quieren recordar. Pues ahora mínimo aquí ya tenemos 5 coches para... Es más, mi mujer tiene algo que contarles con la G63, así que espérenlo. Pero aquí tenemos 5 coches que pues ya están dentro del club. Y no solo eso, vamos a ir al autódromo. Así que sin más, comenzamos con este video. Bueno, el intro lo haré en... ya que sea oficial esto. Digo, lo quiero grabar porque es especial, porque me trajo recuerdos. Justamente acabo de subir una historia y de verdad me dio esas vibras de hace, del 2018, ¿qué estamos? 2024, mi amor, tú eras demasiado, pero demasiado pequeña. ¿Cuántos años tenías en 2018? Quítale 6 a 23. Tenía 18, 17 años. ¿Sí? Pues en el 2000, el mismo año que esté. Era menor de edad. Dependiendo que ves, ¿no? Sí, sí. No, pues hace una, hace... Ah, no tenía. Sí, más o menos de 6 años, sí. Porque soy el mismo, pero soy el último. 17 años, mi muñequita. Y yo... ya era fundador del club más famoso de Sonora, de coches en aquel entonces, Elite Team. Vamos a dejar un pequeño recuerdo de cuando presenté ese club. Puro famoso, pura protagonista de película aquí en Elite Team. Herbie, el carro de Batman, un Mustang Shelby GT700, un Camaro Genesis, un Challenger SRT Demon, o como ustedes quieran decirle, Corvette Z07 y un Camaro de Rally. No se la van a creer, fue pura broma, porque luego se la toman en serio y van a decir que no me sé ni los nombres de los carros de los miembros. Así se ve un poquito de los Elite Team, los impuntuales y los puntuales, somos los de acá. Pues ya les presenté a la mayoría de los Elite que vinieron, algunos faltaron, son como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y allá está llegando otro 14 de los alrededor de 28 miembros que tenemos en el grupo. Y bueno, ya estamos aquí, ahora sí. Ya me entenderán por qué comencé con esto. O sea, por qué comencé hablando de esto. Resulta y resalta que me animé después de muchos años a intentar, primer intento, a intentar formar un club de coches exóticos acá en San Pedro. Que creo que no será difícil. El problema es que, o sea, ver coches exóticos acá es fácil, ¿no? Es muy fácil. El problema será reunirlos. Que quieran estar conmigo. Yo creo que ese va a ser la mayor problema, porque pues como el viejo es humilde y acá viven pues gente muy muy rica, a lo mejor no a todos. Como mucha gente más de redes sociales. Sí, sí, a no les gustan las redes sociales, entonces pues a lo mejor no encajo con ellos, no lo sé, yo solamente hablando un poquito de más, ¿no? Digo, nunca me han tratado mal. ¿Nunca me han tratado mal aquí, ¿verdad? No. No, bueno, creo que no. 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 Solamente me llaman allá arriba, ¿no? Me llaman la atención una vez por sonido, ¿no? Bueno, no, nunca pues he tenido. No, ni siquiera de nosotros. No fuimos los culpables nosotros. Bueno, entonces no, hasta hoy no he tenido ningún problema con nadie acá en San Pedro. Bendito Dios. Por cierto, hoy es domingo. Justo voy a ir a la iglesia. Y esto es lo que hasta ahorita hay. Sí, 3 coches son míos, 3 coches no son míos. Uy, qué club. Resulta que por eso no lo voy a publicar, sino hasta que sea el segundo intento. Cuando ya vengan más coches, cuando ya sea en forma. No íbamos a venir, de hecho, porque estamos enfermos, ¿verdad, mi amor? Sí. Entonces, estamos enfermos. Mi mujer, mi bebé y yo. Entonces dije yo, a ver, tengo que poner el ejemplo. Mínimo que vean que en la primera reunión para conocernos, si vine, porque imagínense, si no vengo, la siguiente menos iban a venir. Entonces, hasta ahorita solamente vinieron 3 y Osvaldo. Pero Osvaldo no tiene su Mustang,
y está por comprar su primer coche exótico. Entonces pues le dije a Osvaldo, te quieres llevar la Urus Performante, a lo cual afirmó inmediatamente y ahí está. Sí, no lo pensó dos veces. Tenemos por acá un Corvette C8. Justamente es de un miembro también de mi academia, ¿eh? Este es un C8, bastante bonito el color. Creo que es muy similar, si no es el mismo, al Colorado. Cuando pues creo que todo mundo recuerda al Colorado, el de mis inicios. Y por acá, Mercedes AMG GTS con la parrilla, no, creo que sí es del 2020, creo, no lo sé, creo, ¿eh? Y le pusieron un alerón que le queda bastante bien, pero bastante bien. Y fibra de carbono también, tiene bastante fibra de carbono. Entonces, por acá ya está una camioneta que me equivoqué ahorita en TikTok, dije Macan, y no, es Cayenne. Según yo la veía pequeñita, porque la Macan es la chiquita, la tienes. Entonces, pues esta es una Cayenne GTS, creo, y también tiene un 4S, y también tiene un R8. Cayenne Turbo, pendejo. Me equivoqué por segunda vez, y esta que ahorita la vi. Ahorita acaba de pasar un Maserati MC20, ¿verdad, amor? Y por acá tenemos el McLaren 765 LT Spider, que es la joya de la corona. Por ahora, en lo que llegan sus hermanos, porque vienen dos más grandes que él. Y estamos en espera de cerrar el tercero. Entonces, pues bueno, mi amor, hay que disfrutarlo mientras. No, se queda. Bueno, no sé si se queda, pero siempre quiero tener un McLaren. O sea, McLaren da diferentes vibras a un Lambo, siempre. O sea, corren muy duro. Son muy, o sea, es muy diferente. Por ejemplo, al Revuelto, al SBJ, al Huracán, son muy diferentes. Llaman mucho la atención. El R8 de mi mujer casi se convierte en Lambo. Ya se le pegaron los rines. Por cierto, para este entonces mi compadre ya se llevó los coches. ¿Y saben qué pasó? Nos quedamos con los rines. Vaya, vaya, hijo de... Lo siento, compadre. Y sí, mujer, gracias, compadre. Y por acá, lógicamente, la Torona. Lamborghini Urus Performante. El carrito de Liam. Sí. Nuestro hijo no pudo venir hoy porque está enfermito. Bueno, estoy más enfermo yo y mi mujer, Entonces, pues bueno, no sé si seguiré grabando, no sé qué vayamos a hacer. Pero, sí, hay un Camaro ahí, es el mismo del Corvette. Es el mismo del Corvette. Entonces, no estaré grabando, les digo, pero lo que sí, vamos a voltear. No te muevas. No, hace para acá, amor, ¿dónde estaba? Ahí. Te tomé una miniatura. Entonces, pues yo creo que ahorita vamos a ir a... Primero a echar gasolina, porque no traemos... ¿Tú traes gasolina? Yo traigo full. ¿Ustedes traen gasolina? Sí. ¿Tienen gasolina? No. Yo no traigo. Bueno, ahorita sí vamos. ¡Ey! ¡Vente! Mira el Corvette. A ver si se regresa el R8, Por aquí, literal, ya me siento spotter. Vamos a ver si se devuelve el R8 o no. Ahí está frenando. ¿Eh? A lo mejor sí se regresa porque hay bastantes coches. Aquí hay clubs. Aquí en Monterrey sí hay alguno que otro, ¿no? Sí, pero se juntan muy separados. A ver, mira. Ah, no. No, valió verga. No se regresó. No quiso vibrar alto. Y bueno, pues ahora sí, vamos a... ¿Se va a subir conmigo o qué? Vamos a... Me voy a llevar a un pequeño. ¿Cuántos años tienes? 9. Ay, te dijiste que 7. No mientas por convivir. ¿Cuántos tiene? 9. 9, ¿ya ves? Aquí dice que 7. Dije 9. Ponte el cinturón, muy importante. Vámonos. Mi bebé. Duro suena. Pudiera ser que es el que más suena aquí, ¿Vas a ser mi nuevo camarógrafo o qué? ¿Si sabes grabar, güey? Sí. ¿Eres cabrón? Cuando te hablaba del celular. ¿Te acuerdas albañil, no? Sí. Nuevo camarógrafo, viejo. Casi nada, ¿sí o no? ¿Cómo te llama el Diego a la vez? Santiago, güey, ¿para qué te equivocas?
chingar tu papá, ¿eh? Es la bestia. Ah, fierro. Mira, mira, mira. Gasolina aquí con Diego, Santiago, con Santiago. Y bueno, a ver, que Diego nos platique cuántos años tiene. ¿Cuántos años tiene Diego? Santiago, ¿cuántos años tiene? 9. 9, 9. Eso es todo. Bueno, pues creo que se viene contenido. Se viene contenido, señoras y señores. Bueno, pues llegamos a echarle gasolina, señores. Llegamos a echarle gota porque no traía nada el viejo. 1400, señores. Bueno, lo vamos a pagar. Digo, hasta ahorita se ha puesto bastante bien esta rodadita, ¿eh? Nos estamos conociendo, ¿eh? Ah. ¡Mande, amor! ¿Por acá? Sí, te espero yo, ¿me sigues? Por aquí, así. Mira, ya está el C8, la Mercedes. ¿Qué tal la rodadita, Diego? Santiago. ¿Eh? Bien. ¿Di algo? Chido. A ver, graba tú, pues, grábate. Graba tú algo, ahí platicando con ellos, con ellos. Así no, no está Instagram. Ya, sí. Estamos aquí con el McLaren, el nuevo Lenzuela. Está chido, ya le aceleró mucho. Está pues chido, está chido, chido. Preséntate, pues dile quién eres. Diego, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo que Diego? Santiago, Santiago. Ayúdate con el nombre de Santiago. Cierto, se me olvida, porque se me olvida, güey. Sepa. Pero grabo de tú también. ¿Chocomilk y todo? No, pues Chocomilk. ¿No te gusta el Chocomilk? Un poquito. Ah, preséntate con los seguidores, pues. A ver, dile, me llamo Santiago, tengo 9 años y me gusta mucho el Chocomilk. Bueno, poquito. ¿Te gusta el Chocomilk, sí o no? Poquito. ¿Qué te gusta? ¿El Squeak? ¿El Corn Flakes? ¿Los Hot Cakes? ¿Las malteadas? ¿Qué te hace comer tu mamá? ¿Nada? No, a veces sí. ¿A veces? Todos los días. ¿Y tú te haces comida solo o qué? ¿Quién te hace? Depende de un cereal. ¿Un cereal tú? ¿Y la Maruchan? ¿Ya vámonos, pues? Maruchan no tengo. Ya, vamos. ¿Te regañan o qué? ¿Qué? ¿Y sabes abrirlo? A ver si muy bravo. ¡Ah, ¡Oh, perro! ¿Sí sabes, no? Ponte el cinturón.
Este niño como me divierte. Bueno, pues vámonos. Mota lista. Dile a tu papá que va a empezar grabado conmigo. ¿Eh? Dile a tu papá. ¿Qué? Que va a grabado conmigo. A ver si te deja, güey. ¿Qué no? ¿Cierro? Y bueno, llegamos aquí a Beluga. Justamente por aquí está el 765 ya. ¿Cómo estás, hijo? ¿Qué tal? Bien, bien. Déjame grabar aquí nomás, mira cómo van llegando. GTS GLE63. Amor, mira. Fíjate, estos rines son los que te digo para la G. Es más, ¿esta cuáles trae? Ah, lo mismo que tú. Mira, es más, ve esos. Sí, pero ve eso, y ve eso. Fíjate, aquella blanca que está allá, es la que te... Ah, no, son más delgaditos así. Sí, aquella blanca que está allá, es la que te digo que trae los rines bien perros. Son más delgaditos. Sí, ¿va? Bueno, pues ya llegamos y... Por este morrillo le vale verga. Al Santiago, los que venía cantando corridos, le vale verga. Agarra la cámara y se pone... ¿Sí? Bueno, a ver, ahorita sí. Y bueno, ahí está mi hijo, seguimos formando el club, ¿eh? No sé si en la anterior, no vino Kevin, bueno, aquí está Kevin Osvaldo Murillo de la Vega, con su Audi R8, intentando formar parte del club más exótico, exuberante y extremadamente extravagante de San Pedro Garza García, con su Audi R8 Twin Turbo, aquí está mi hijo. A ver, pues siempre baila, ¿no? El 765, no sé si anteriormente había mostrado alguno. O sea, bueno, sí, creo que el 765, la Mercedes sí, el Mercedes también, el Corvette también. Ah, no, es que vienen dos Corvette. Uno tipo CTR1, pero es el Stingray, y otro C8. Y el Mustang de Osvaldo, que anteriormente tenía la Performante. Mira. Bueno, sí, oye, Alfredo, pero ¿qué no decías que puros coches exóticos y demás, o superdeportivos, o coches de cierto valor? Osvaldo tiene un Mustang GT que vale casi 1,5 millones. El problema es que, pues, Osvaldito se lo chocaron, ¿no, Osvaldito? Pero, ¿qué se viene? Pasadito de verga, ¿eh? Más de 100K. Así nomás, a la verga, ¿eh? El primer coche de 2 millones de dólares. ¿Sí o no? 6 años. Con 16 años el niño, a la verga. ¿Para cuándo, más o menos? No, no, qué mes, qué la verga, ya. Mañana. No, 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 Osvaldo, ya habíamos quedado, Se anda echando para atrás el Osvaldo. El primer Lambo ya no lo quiere pagar. Bueno, a ver, ahorita les dejamos el quizás. A la verga. Osvaldo también va a renovar coche, yo voy a renovar coches, varios de aquí, ¿Eh, Osvaldo? Hay que renovar ya. Dejen su like y ahorita sigo con esto. Miren quién llegó, Santiago a la verga. Por fin, Diego. ¿Quién? Santiago. ¿Santiago? Yo te acuerdo de mi nombre. Diego, ¿no? Santiago. ¿Qué onda? ¿Bien? ¿Cómo estás? Todo bien. Mira, ¿ya conocí a mi bebé? Ya. Sí. Salúdalo, güey. Dale así. Dale puñetera. Él sí sabe. Ya sabe. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Cuál coche? ¿Y Donato? No, mijo, pues es sorpresa. Hoy no pudo venir. Hoy no pudo venir. ¿Pero vamos a hacer un video o qué? Ah, ¿te traían nomás por Donato o qué? No, también por ti. Ándale, pues. ¿Me la quemas? ¿Te lo plaqueo? Sí. A ver, grábale. ¿Qué le pongo aquí? No sé, lo que tú quieras. Ahí está. Sí, ¿perrón o qué? Sí. Una pinche miniatura perra, hay que grabar, ¿no? Mira a Diego. Cuidando a bebé. ¿Eh? Santiago, cuidando al Liam. ¿No, Diego? ¿Qué es qué? ¿Me estás haciendo así? ¿Neta? ¿Ya sabes manejar tú? No, mi papá me... ¿Tu sueño es conocer a Donato o qué? Sí. ¿Sí? Tantito, o sea, un ratito, ¿qué? Para verlo. Bueno, pues si te portas bien, sí te vamos a llevar con Donato, ¿eh? Si no, no. A ver si te llegan más coches. Hay una TRX, pero no puedes subir. Yeah.
A ver, señores, pues ya llegamos al autódromo. Digo, no sé si voy a hacer un video solamente de eso o meta que les presento a mi club y vengo aquí al autódromo. La verdad, pues no sé si me va a quedar mucho tiempo. Hay muchísima gente. De verdad, creo que muy pocas veces nos había tocado ver tanta gente. Es demasiada la gente. Digo, porque según ha estado lloviendo, no según, porque está lloviendo y lloviendo y lloviendo. Entonces, pues, lo que hice fue meter el Lambo. Pero, a ver, vamos a ver los coches que hay acá. Vámonos. Vamos a ver los coches que hay acá. Vamos a ver los coches del club. ¿Cuántos vinimos, Osvaldo? Somos como 6 coches, dice Osvaldo. La cosa es que, pues no todos trajeron sus coches porque es muy lejos, porque es la primera vez, a lo mejor porque tenían miedo. A las rodadas, el domingo, nosotros no fuimos, ¿verdad? Nosotros no fuimos porque no hubo quien nos cuidara a nuestro bebé. Fíjense, me llamó mucho la atención este, ¿eh? Este, Cadillac. No sé si es ATS-B o CTS-B. Mira. Sí, ahí está la B. Ahí está la B. Es ATS-B, es un ATS-B. Muy raro de verse, ¿eh? ¿Este que es el 8? Según yo, no me acuerdo, pero el CTS-B trae el motor de Corvette, este no. Pero creo que trae turbo, no me acuerdo, la neta. Ahí está una Cherokee, modificada, me imagino. SRT-8, mira. Allá, ese, pensé que era un CTR-1, pero no. Oye, ese virus estará modificado, lo traen apoyando. Un Camaro, la verdad, de las líneas más bonitas que tiene Camaro. ¿Cuáles son de nosotros? Mira, un Hellcat. ¿Qué? De verdad, yo siempre me quedé con ganas de tener un Hellcat, ¿verdad, man? Sí. Pero por eso vamos a comprar la Cadillac. No puedo decir, no puedo decir. Este es otro Challenger, creo que es normal. Sí. Ya tenemos puros Muscle Car. Él viene con nosotros. Puro ¿quién? El de la camioneta. Ah, mira, él viene con nosotros. Nomás que él tiene un Jaguar. A huevo. Solamente que ahorita no lo dejan sacarlo. No, sí, también lo trajo. Ah, está. No va a correr ese, no va a correr ¿ese esta. Sí? Ese, el Jaguar no, esta sí la va a meter. Porque nunca la he hecho. Mira, mira. ¿Es una M esa? Sí, M. Ah, M40. Sí. Mira el R8. R8, así puede andar mi mujer ahorita. No, nomás, la verdad ¿no? Está muy fea la carretera. Mira. De verdad que esos R8 toda la vida van a ser bonitos. Saludos, viejo. Toda la vida. Vean. Tengo que correr en el Lambo. Mira, el C8, qué hermoso se ve, ¿eh? Qué duro se ve. ¿Qué otro coche es de nosotros? Es que está lejísimo. Está lejísimos. Miren, esa camioneta es un tanque de guerra. Este sí es un tanque. Este sí es un tanque, ¿eh? Jaguar de mi compa, mira, es convertible, es Spider. Jaguar. Yo creo, no sé si se vea, A lo mejor y sí. ¿Está en automático? No. Hay que poner. ¿Cómo se ve ahí? No se ve de luz, de día. Porque si lo ponen automático a lo mejor se ve mejor, ¿no? El Mustang de Osvaldo. Que por cierto. El nuevo, le pegó en la madre. No, ese no. El Porsche de uno también, no, que también tiene un R8. Me van a decir, oye Alfredo, y lo tengo que decir, porque yo dije que íbamos a hacer un club pues, más o menos exclusivo, ¿no? Osvaldo no es el único coche que tiene. Segundo, ya tiene un coche porque el mínimo requerimiento que vamos a pedir va a ser un coche de $100,000. Entonces ya lo tienes, ¿no? Pero el viejón, pues, le dije que abriera un canal de YouTube y hizo un cagadero. Subió un video, literal, le faltó nomás grabarlo así. Es que me acostumbré al TikTok. Sin cortes, así como si fuera un TikTok, lo subió a la verga. Sí. Entonces vamos a hacerle un buen... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando haces un lanzamiento, una planeación, no? ¿Eh? Es el del Emmy. Mira que si ese Porsche. Amor, estoy hablando de hace rato con el Porsche. Es su carrera este, ¿no? Sí, no van a carrera 4 años. Es que siempre trae la camioneta. Pero es el que acaba de sacar, ¿no? Yo no tengo WhatsApp, No, este es muy bien. Este ya lo tiene hace mucho. Se hace como un año y medio, creo. ¿Estaba en el taller este? Sí, estaba en el taller porque un sensor o algo pues así. Pues no lo llevaba. Sí, sí, pero... Trae 650 caballos. Sí, pero el bueno que tiene él es el R8 también, ¿verdad? Tiene un R8. Ah, está bien bonito. Tiene un R8, literal, head... ¿Cómo se le llama ese? El Dust Final. No es. Ah. Es el más chilo que el Dust Final. Es el de competencia.
GT, ¿no? GT Sport, algo así. Algo así. No, o sea, pero está muy bonito, está hermoso. Bueno, entonces, pues yo creo que vamos a correr también. ¿Eh? Está allá el C8. Ah, allá es un C8. ¿Dónde está el C8? Al lado tuyo, casi. Ah, está un C8 al lado mío, dice. Mira este Porsche, tiene kit, yo creo, Tech Art. Según yo, este es kit Tech Art. Te iba a dar la mano. No. ¿Sí? ¿En cuánto? ¿De cuál? ¿Pero en qué video quieres salir? Aquí. Ah, aquí, ya saliste. Listo. Mira, este tiene... Creo que el alerón es Tech Art mínimo. ¿Tú no tienes muchos carros? No. ¿Has visto tus videos? Tengo tres nada más. Sí, he visto tus videos. ¿Sí? ¿Eso es todo? Mira este Porschezón. Todo fibra de carbono abajo, ¿eh? ¡Qué perro! Muy bonito. Sí, sí, mira, Tech Art, ahí dice Tech Art. Tech Art. Sí se ve, ¿no? Ahí dice Tech Art. Y bueno, pues ahora vamos a ir al Lambo. A ver si le damos una corridita, porque solamente lo hemos corrido una sola vez, ¿verdad, amor? ¿Te acuerdas? Y llovió. Sí, y llovió a la verga. Entonces... Mira. Ahí, ¿eh? Vamos allá a ver si corro contra el R8. Me pego yo de este lado y a ver si sale una buena... A ver si sale una buena miniatura. Mira, es un Fusion, ¿no? Este. Es un Ford Fusion. Fusion. La verga, ese motor es de BMW. Así hacen los BMW. Si no me equivoco, ¿eh? ¿Cómo hacen? A la verga, andan muy bravos, ¿no? Sí. Mira, este es un clásico ya casi. Justo que te qué hermosos rines tienen, de verdad. Qué hermosos rines. Y otra vez volvemos con el Cadillac. Está un R8. Este BMW, ¿qué? ¿135? Cómo me gustan estos coches, ¿eh? Estos BMW. 125, no sé si sea 135 o 125. Ahí está el R8, ¿eh? A ver si le digo que sea un jalecito. Y pues nada, digo, sí hay mucha gente, pero creo, o sea, ahorita vi más coches. A lo mejor porque todos están pasando. Dejamos prendido el Lambo, ¿eh? A la torre. Sí. Solo, yo creo, para calentar. No sé con quién vaya a correr. Aquí hay un M. No sé qué sea el carro de enseguida, pero según yo quiero que cargue con él. Pero también el de allá. Ahí viene el R8, ahí viene. Pues dile. No, a ver. Ya pasó. Ya, sí se va a hacer. Yo creo que se va a hacer con el R8. ¿Contra qué corre, papi? A ver quién se pone. Yo creo que el R8 estaría bien. ¿Este güey? Sí, a ver. Pero es que yo creo que este vato le quiere meter. A ver. ¿Quiere que le diga algo? No, ya me metí. Vamos a grabar una historia. Dale para adelante, ¿no? ¿No apagamos la refri o qué? Pues sí, se tiene que, ¿no? ¿La apagamos? Pues se tiene que, ¿no? Vamos a sudar la verga. Pero se tiene que. Para que no, según eso, para que no falle, ¿no? A ver, no me acuerdo cómo es el lounge. La verdad.
saqué como si fuera, me saludaron, ¿viste? Sí. Lo saqué, si no hice foul, porque a lo mejor hice foul, lo saqué pasadísimo de ver, ¿eh? Ojalá y hayan hecho una buena miniatura, que yo creo que no había nadie haciendo una miniatura, ¿eh? Yo tampoco. Me da un poquito de miedo, es que hay mucha gente ahí en medio, ¿no? Sí, hay demasiada. A ver, vamos a ver si alguien me marca, me dice, vamos a ver cuánto tiré. Ey, a lo mejor nadie se... No, ojalá haya bueno, hecho un buen tiempo, eh. Si no, amor, ahorita me dejas correr solo y me tomas una buena miniatura. Sí. El pedo es que no voy a tener que irme grave, pero no hay pedo, a ver. Me voy a poner la GoPro, pero es que no hay luz aquí. No, no hay nada. O sea, no tengo ni un puto poquito que me luce, ¿sabes? Exacto, o sea, están bien feos los... De hecho, te estoy grabando con flash porque no sirve. O sea, sí sirve, pero no hay tanta luz. No está fuerte como para grabar. Pues nadie me ha dicho cuánto tiré. Bueno, mira, que hicimos mejor tiempo que el R8, lo hicimos. Eso sí que sí. Pero... pues me gustaría ya saber en este momento cuánto tiré a la verga. Se los juro que iba a ir Donato, ¿eh? Iba a ir Donato, pero... ahí les contará él en el siguiente video qué fue lo que le pasó. Se sintió un poquito mal. A lo mejor fueron los nervios, ¿eh? No, es broma. Uf, hubiera estado bueno un video porque creo que nunca ha corrido en el autódromo. Bueno, creo que sí una vez. Pero es diferente al autódromo así como tal de noche. Venir a correr nunca lo ha hecho, creo. Sí ha venido, pero no ha corrido. Y nadie me dice realmente cuánto tiré. Entonces, pues bendiciones para todos, ¿eh? Porque de aquí que me vuelvo a formar y a correr, no lo sé. Osvaldo, ¿hizo buen tiempo? Hizo buen tiempo, la verdad. Pero creo que puedo hacer mejor. Aquí estamos viendo que mi compadre enseñamos a correr a mi compadre Alfredo, puro Speed Racing Monterrey. Speed Racing, ¿no? Y le sacó un lucesón, ¿eh? ¿Viste cómo arrancó? ¿Cuánto habrá sido la reacción? 520 y el otro como un 600 y cacho. Estuvo muy bien. Buena reacción. Ahí síganme en mi página Speed Racing Monterrey. Óyeme, ahí estamos. Ahí vamos a buscar el ticket. Señores y señoras, 11. ¿Dónde dice? A la verga, 535 de reacción y 11.3. O sea, esto es muy duro. Y con mi barrio. Y con mi mujer arriba, o sea, no aquí arriba, allá. Yo creo que si mi mujer puedo hacer un 10.90 o a lo mejor un 11.0. Pero a la verga, es literal lo mismo que tiré con el avión, ¿verdad? Pero se te patinó, ¿no? Sí, se patinó. Se patinó, pero creo que corrí. Pero la reacción fue la mejor que he hecho en mi vida, yo creo, ¿eh? O sea, ¿ha corrido alguien más o no? Creo que el de la BMW. ¿Y? No sé cuánto quedaría. ¿Y el Jobsin? No ha corrido, pero eso le dio un mejor. Cierro. Casi cerrado. Porque yo hice 11.3. Yo que cogía conmigo sin mí. 11 cerrado o 10.9. Ojalá que sea menos de 10. Mira, el cochinero este se calentó, yo creo. Es que tienes que bloquear todo, mostré un chingo de botones. ¿Qué pasó? No se sirven del launch. Creo que el launch la bloqueó porque no sé, creo que ya corrió mucho. Bueno, no ha corrido mucho. No, corrió una, pero son bien enfadosos, ¿verdad? Son bien. Ya lo hice, lo voy a volver a hacer. Dale sin launch, carnal. Dale sin launch. Sí, ya sé. Dale sin launch, hermano. No hay pedo, no hay apuro, ¿no? No, pues qué. A lo mejor se calentó, güey. O se protege el carro. Es que le di 3. Ya, si ya le das varias veces, se protege a lo mejor. A ver. Tú le pisas todo, sueltas el clutch de chingazo y dale derecho. Sí, sí. Primera, segunda y tercera. 12 segundos después.
Rambo no se agarró para nada, el lounge no se quiso hacer. Control. Es que el problema es que estuve patinando con el lounge y valió ver, se calentó. Entonces, pues ni modo, ya no le voy a dar porque no me voy a quedar mucho tiempo aquí. Hay mucha gente, o sea, tardé, ¿qué? 10, 15, 20 minutos en volver a correr. Entonces ya no me voy a venir a grabar unas que otras carreritas. Yo compré un boleto para uno de esos. Ven arriba, sí. Estos corren duro, ¿eh? El de Volver al Futuro. Es el de Volver al Futuro, ¿ah? ¿Sí lo viste? Bueno, vamos a grabar un poquito las carreras acá. Casi no me voy a escuchar nada, Casi no me voy a escuchar nada, pero... bueno. Toda la verga. Sí, a lo mejor doblada, pero no hay grosería. Ah, sí, no hay grosería. Estamos en vivo. Amor, le compré un boleto para un dragster, pero me chamaqueó. Es que es para niños. Es para niños. Me dice, es para tu bebé. Es para tu bebé. Es para niños. Claro, claro. O sea, lo vas a guardar y lo vamos a enseñar. De hecho, en estos días voy y le damos clases para que ahorita... O sea, que ya es mío, ¿no? Agarrando. No, pero que se vaya enseñando. Para decirle a la gente que vaya agarrando, Imagínate que me la saque. El boleto. Sí, la rifa, la rifa. Compadre, ya no sabe uno con sí, que no va a ser bonero el pedo, ¿no? Qué gusto mira, verlos. Mustang Camaro. ¿Quién gana? Agarró raya. Oye, qué pedo. Ah, el power, ¿no? Ese
acá. El power, ¿qué? Se cruza el carril. Este es el 15-38. El tanque del club. A la verga, estos son de los míos. Y acá está el tanque. Sí, sí, el tanque son. Sí, es AMG, ¿eh? Es esa AMG GL63. A ver, vamos a ver la carrera. A ver, ya está, ya está. Ganó, ya ganó mi compa, ya Fabio. Fabio. ¿Quién Fabio? ¿Ya que Fabio? Si se pone rojo, Fabio. No, ya ve. A ver cuánto se pone. ¿Cuál Fabio? Hizo 2 segundos de hizo 1 segundo de reacción. ¿Sí, Paulio? Paul tiene que ser menos de 500. Hizo 1 segundo. Mira. 5. Y cuando prenda tu tercero, ahí te arrancas. ¿En el verde va? No, en el verde no. En el tercer amarillo para que agarres una buena luz en el verde. Ah. Dale para adelante. Vele dando despacio. Dale. Aquí sí no hay pedo, ¿no? ¡Ey, ey! ¡A la verga! Perdió el video del CTL1 que lo iba a ver, que lo iba a de este. Mira, Camaro es ese. Sí, no me gusta. No, la verdad está bonito. No, la verdad el CTL1 es el mejor. Sí, el CTL1, pues sí, lógicamente es el mejor. Obviamente, y es más hermoso, más agresivo. Yo creo que ya, no, por aquí todavía no podemos salir. Vamos a salir por allá por atrás. Vamos a... creo que tienes que revertir. Diego, cuídese mucho, Dios me lo bendiga. Pues ya no... no han llegado más coches, así que... ¡Aguanta! Así que es hora de irnos. Huele algo turbio aquí. Huele gracioso, ¿no? Sí. Huele gracioso. ¡Aguanta! Miren. A la verga, es un Lancer, ¿no? Es un Lancer. Pero no sé si sea Evo, ¿eh? No creo. O sea, no creo porque no se nota muy... no sé. Y ya hay que irnos. Mira, esto se agarraron ahorita. Ahorita se puso a patinar. Y el Lambo, esta no es la que tenemos, ¿verdad? No. Vámonos, ¿no? ¿Vas a correr otra vez? Una más. Porque la pendejé la salida. ¿Eh? La pendejé en la salida. ¿Y perdiste qué? Sí. Nomás que van a tardar un vergazo, ¿eh? ¿Sí crees? Sí. Viejo, nos vamos siguiendo. Ándale, pues. Me dijo que se van a ir juntos. Sí. Y el Emi también. Te voy a dar otra chance. Y el yo, sí. ¿Va? Pues, mira, este Porsche y el T8 van a correr, son de los míos. Aquí está el Lambo. Y pues nada, ya nos vamos. Así que, pues, con permiso, mira, está modificado. Ya va el T8. Uf. No sé si en este video le enseñé todos los coches del grupo. ¿No te acuerdas cómo abrirlo? No, pero es que no me dio la manita. ¿Sí te la dio? ¿Sí? Sí. ¿Y se metió? Sí. Ay, pero es un calorón. Sí. Espérame. Oh. Bueno. Ahorita sigo con esto. Y bueno, espero les haya gustado este video, señores. De verdad, digo, pues tendré un poquito más de contenido que hacer, rodadas y demás. Más coches a mi disposición. ¿Por qué? Porque estoy formando un club acá en San Pedro Garza García o Monterrey, como quieran decirle. Les tendré más informes porque seguramente bastante gente se querrá unir. Solamente coches deportivos o superdeportivos entran de rigor. Deportivos de $100,000 para arriba. Lógicamente puede haberse excepciones porque hay miembros que tienen un coche de $100,000 y no siempre llevan ese, llevan otro. Entonces, bueno, aquí para el nivel de San Pedro, $100,000 es poco, ¿eh? Hay muchos coches. Pero también quiero ayudar a motivar a mucha gente. Y demás, no solamente la gente que estará dentro del club será para apreciar coches. Vamos a hacer bastantes cosas.
más, ya verán. Así que sin más, espero les haya gustado este video. Si les gustó, dejen su like, comparten, suscríbanse, activen la campana. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, los bendiga.